Si ven, 5:46 de la mañana y estoy con toda la energía del mundo, no se imaginan. Yo siempre me levanto con demasiada, demasiada energía. Amo las mañanas a otro nivel. Me voy a hacer el almuerzo porque voy a comer en el colegio. Entonces me voy a hacer medio el almuerzo ya preparado. Pero primero me he hecho el medicamento para los labios, que por las pastillas que utilizo para mi cara se me resecan demasiado. Entonces me tengo que poner esta cremita de la farmacia. Entonces hoy me voy a hacer este pescadito. Ahorita está en la dieta cetogénica, como demasiado pescado y eso es bueno. Primero voy a meter el microondas. Aguacate, queso. Ay, lo voy a poner ensalada porque siempre tienes que comer aunque sea 20 gramos de carbohidrato en una dieta keto. Hace días tengo esta ensalada por acá. Entonces, eso es lo que me voy a hacer. De desayuno me voy a hacer estas pelotitas que he comprado. Se ven muy buenas. Que son de bacon. O sea, el bacon enrolla queso de cabra. Buenísima. Entonces, me voy a hacer eso. Aquí estoy cociendo los huevos. Uno es para el almuerzo. Y no sé si dos o tres, depende de cuánto hambre tenga, para el desayuno. Y con un aguacatico, obviamente. Parece mucha comida y mucha grasa, pero es que es muy importante en esta dieta, chicos, que tengan la grasa suficiente. Yo no me paso de 1800 calorías al día. Siempre estoy con una pesita que me la compré hace como 3 días. La tengo que limpiar ahorita. Pero siempre estoy con una pesita midiendo mis calorías, porque cuando empecé la dieta yo me había descontrolado con las calorías completamente. Y más bien había como que subido de peso, pero ahorita ya estoy bien. Estoy disfrutando demasiado mi momento de desayuno, chicos. Y ya tengo que ir a vestirme para ir al colegio. Pero ay, voy a llegar 20 minutos más tarde. Voy a agarrar el bus, que es 20 minutos más tarde, porque me estoy disfrutando demasiado este momento de desayuno. Y aparte vean el relajo que tengo por allá. Y tengo que arreglarlo todavía. Entonces, para que me dé tiempo de verdad. Y quiero meditar aunque sea 10 minutos. Porque meditar es mi momento feliz del día. Solo son 10 minutos, pero hace una gran diferencia. Y chicos, estoy muy feliz que he regresado con los vlogs. Ayer ya subí dos vlogs que son, uy, como de hace una semana. Vean que no me dio tiempo de peinarme. Y voy así, a como me levanté. Pero sí llevo maquillaje. That's important, that's important. Pero ahorita me voy a hacer una cola aunque sea. Son las 7 de la mañana y todavía está como de noche. Y estoy ya en la estación que voy para el tren. Estoy tomando un cafecito por mientras empieza la otra clase. Y Angélica está allá. No, está llenando las botellas de agua. No sé, chicos, o sea, no sé cómo bloguearles cuando estoy en el colegio. Este es el restaurante. Yo les juro que tengo que quitarme la pena de bloguear, aunque esté en el colegio, en cualquier parte. Ya, o sea, esto es lo que hago yo, bloguear todos los días. Así que ya, voy a quitarme. Después de clase me he reunido con un grupo de compañeros para hacer un trabajo que tenemos que inventar un producto y hemos inventado, no se imaginan, o sea, ustedes saben, las puertitas que existen para los animales. Es para cuando entre tu gato o tu perro. Entonces, el problema aquí en Bélgica, o sea, se los voy a contar en otra vez porque creo que no me van a escuchar bien, pero me he venido a estudiar sola después de eso. No me puedo concentrar porque hay demasiada gente, entonces ya me voy a ir. Y voy a estudiar en la casa. Aunque creo que primero voy a ir al gimnasio. Vamos a ver en qué mood estoy. De pelo. Súper divertida. Yo con este gorro, hijo de madre. Pero es que está como lloviendo. Entonces, no, el pelo no se puede frizar. No, no, no. Tenía como hambre. Y en esta dieta que ustedes saben, uno no puede comer cualquier cosa, nada más grasas buenas. Entonces, cuando tengo así hambre, siempre como que queso y salmón. Salmón ahumado, pero me serví demasiado porque yo estoy contando, estoy pesando bien todo y estoy contando las calorías como les conté. Pero tipo después de las 5 de la tarde a mí se me quita el hambre. Bueno, a veces en la noche me da un hambre horrible. Chico, usted no me va a tomar en serio con este gorro, mejor me lo suelto. Pero pues, en la noche a veces sí me da hambre, pero normalmente no. Entonces yo dejo de comer como a las 5 de la tarde. Entonces yo dije, ahorita lo que voy a hacer es comerme, o sea, comerme como las calorías que debería comerme en la cena y pues ya no como. Ni, te lo juro que ni siquiera alcancé a comerme todo el queso y ahorita me estoy sintiendo súper full.
Y eso que fue poquito lo que me serví, pero es que en esta dieta te mantienes full. O sea, te mantienes, a ti no te da hambre. No te da hambre literal. Pues hasta ahorita me dio un poquito de hambre y eso fue raro. Bueno, ahorita voy de camino al post, ¿cómo se dice? A la oficina del correo, para que me llegó hace como 2 semanas de hecho, ya creo que hoy es el último día que puedo ir a recogerlo, que me llegó un paquete de ropa que he comprado. Yo siempre compulsivamente comprando ropa en línea. Y también voy a ir a la farmacia a comprar mi medicamento para mi cari. Ah, caray. Y aquí voy yo con este paquete que está más grande que yo a la farmacia. Tengo que caminar un buen. La gente me ve como la loca y aquí grabándome. Pero no importa, chicos. Ya les dije que yo ya sinceramente me voy a quitar esta pena de bloguear frente a la gente, porque esto es lo que hago yo. Ya, Daniela Desmet, supéralo. Vamos a abrir el paquete. ¿Cómo abro esto? Listo, pues, salando la hermosa factura. Y esta es ropa, chicos, que la encontré como en precio de outlet. O sea, esta camisa creo que cuesta como 60 euros y la puede conseguir como a 40. Esto es un pantalón que valía más de 100 euros y lo pude conseguir como a 30 euros. Súper, o sea, yo creo que no me queda, pero igual creo que se lo voy a dar a mi hermana, pero no podía dejar perder la oportunidad. Es demasiado bonito y estaba a demasiado buen precio. Y esta camisa, que también era súper así, pero esta está enorme. Ah, no, es que es súper guapa. Véanla. Luego me voy a poner la ropa y se las voy a mostrar. Ah, y estos zapatos también están guapos. Me gustan mucho. Esta cadenita, que es una cadenita de plata muy bonita, que también estaba a súper precio, como el 70% de descuento. Me gustó muchísimo. Bueno, chicos, yo no sé cómo hice para que me entrara este pantalón, porque este es talla 34, yo soy 36, pero me queda casi que no puedo ni caminar. O sea, vean, las nalgas me quedan súper aplastadísimas. Creo que se lo voy a dar a mi hermana, pero me encanta demasiado la tela. Siempre había querido estos pantalones que están muy, muy de moda, así como esta tela brillantica. Y normalmente el pantalón tiene que quedar súper alto, pero pues como me queda muy pequeño, no me queda tan alto. Y esta es la camisa, que me la tengo que abrochar, la tengo que planchar y todo eso. Pero me gusta mucho, porque saben, ahora me quiero como vestir un poco más elegante siempre, como que con botitas, con taconcito y así. Entonces, bueno, me compré esta camisa y me gusta bastante. No estoy tan acostumbrada, es un poco bastante, óiganme a mí, seria. Pero me puedo acostumbrar a este estilo con un pantalón que sí me quede un poco más arriba. Sí, sí me va a quedar chévere. Y esta es la otra camisita. Me gusta mucho. El print como de culebra está muy, muy, muy de moda. Entonces está cool. Aunque tengo una igual, que mami me la trajo de Colombia, de Estudio F. Vean esto, bueno, que este es diferente. Pero tengo esto también. Bueno, sí, este es un poquito diferente, pero es casi, y que, vean, el mismo color. Solo que esta es muchísimo más atrevida, tiene una abertura enorme adentro, en medio, que la utilizo más como para salir de noche y así. Bueno, terminé de hacer mi workout ahorita a las 10 de la noche. Pero terminé, vencí. Casi que no me puse a hacer ejercicio, o sea, me puse a hacer primero 25 minutos de cardio y luego tenía que hacer brazos y abdomen. Pero, o sea, hice los 25 minutos de cardio y dije, no, ya voy a parar, ya son las 9 de la noche, demasiado tarde ya. Pero no, yo dije, tengo que ir, o sea, esto es demasiado divertido. O sea, se me ve la cara 3 veces más, pero no importa, me gusta. Me veo así más deportiva, así como que me motivo más. Y ahorita que tengo una bandita me voy a aprovechar. ¡Ay, puta! ¡Ay, casi se me cae el exfoliante! Y voy a exfoliarme la cara, que yo me exfolio con este Sugar Scrub de L'Oréal Paris. Muy, muy bueno. Es de azúcar y kiwi, creo. Entonces, me exfolio. Tendría que ser una vez a la semana, pero a veces soy muy juiciosa y me exfolio una vez a la semana y a veces se me olvida completamente. Y bueno, me exfolio cuando me acuerdo. Pero nada, chicos, ahora sí ya me voy a dormir. Este vlog quedó largo. Así que chao.